Si a usted le gustó cómo nos vestimos, Randall, Omar y yo, el 15 de septiembre, me complace mucho decirle que está con nosotros la diseñadora nacional, ella se llama Vanessa Chacón y trae un montón de opciones para que usted luzca con orgullo el diseño de la carreta, este símbolo que además nos enorgullece tantísimo. ¿Qué tal, Vanessa? Buenos días, Thais. Muchas gracias por una vez más estar con nosotros y traernos estas opciones tan bonitas. Primero, se ve muy bonita con la blusa que anda, que de hecho es el juego de mi pantalón. Correcto, y lo pueden hacer hasta un enterizo y se ve espectacular. Sí, tiene toda la razón. Bueno, cuéntame, ¿cómo es que sale esta idea de plasmar la carreta típica en la ropa? Bueno, nosotros, el equipo, nos dimos cuenta de que los ticos solo teníamos la camiseta de la selección o el traje típico cuando queríamos sacar el orgullo tico. Entonces quisimos hacer algo diferente, elegante, para que cuando vamos, no sé, como a una graduación o algún evento, podamos usar. ¿Cuáles son las piezas que trae? Traemos la nueva colección Reencuentro, porque es para volvernos a ver con nuestros seres queridos. Ay, y Esteban acá nos tiene la primer prenda de la colección de hombre, que es la primera vez también que tenemos prendas para los caballeros, que nos las han pedido montones. Es un colocho tradicional sarchiseño, con el estilo de sarchí, y la t-shirt es de una tela de punto fresca, delgadita, suavecita. Excelente para muchas ocasiones. Se ve muy bien porque creo que también para el caballero que le gusta el color, ¿verdad? Uh-huh. Y que no le importa vestir con mucho color, uh-huh, esa es una excelente opción. Ahora, si él quisiera cambiar el fondo, por ejemplo, que sea fondo verde, ¿se podría hacer? ¿O ya tienen este diseño exclusivo así? Nosotros ahorita estamos sacando este estampado en fondo azul y, ajá, en fondo vino, que es este que tenemos acá. ¡Ay, también qué linda esa en vino también! Incluso está la versión azul con los estampados invertidos, entonces el cuerpo liso y solo las mangas estampadas para los que todavía no se atreven a usar tanto estampado. Es cierto, que fue prácticamente como la que traía Omar, solamente que era más, no era t-shirt, ¿verdad? Sino ya era una camisa, esa misma. Omar usó en tono rojo y estas en tono azul, que igual es como para cuestiones más ejecutivas en las, uh-huh, que no podemos tal vez usar estampados, pero sí tener este detalle que nos representa tanto. ¡Qué linda! Se ve preciosa en ese tono azul. Bueno, vamos a ver a dos hermosas mujeres que nos acompañan también para lucir la ropa del canto. Así se llama esta maravillosa empresa costarricense. Cuénteme, esto es un vestido, ¿verdad?, que anda nuestra primera modelo y bueno, es preciosísima, hija. Sí, Marcela tiene un vestido que es de un corte muy holgado. Las mangas también son para estas chicas, las ticas, tenemos bastante cadera y bastantes brazos, entonces para que estén bien cómodas, que es nuestro objetivo principal, uh-huh, todos nuestros vestidos también tienen bolsillos y hoy... Tranquila, adelante, incluso si tenemos agüita le damos, gracias, sí. Bueno, estabas diciendo que traen también las bolsitas, ¿verdad? Que eso lo hace... Los bolsillos y... Sí, más cómodo. Lo que quisimos mostrar es cómo madre e hija o padre e hijos también pueden hacer un match con la ropa. Amanda trae un pañuelo de tamaño pequeño de nuestras otras colecciones que se puede usar en el cabello, con una cola, con el moño. Y muy importante, lo que nosotros queremos transmitir aquí es que no solo el 15 de septiembre deberíamos usar prendas que muestren nuestra identidad, sino todo el año y para toda ocasión. Que eso es lo que queríamos también decir, ¿verdad? Del 15 de septiembre. Otros años, por cierto, hemos ya vestido con traje, el traje típico, y este año optamos por lucir estos diseños tan preciosos que sabemos que ustedes también le dan trabajo a sarchiseños, quienes realizan todo el montaje del colochito, ¿verdad? Así es, los estampados, todos los estampados del canto parten de una pintura que hace Luis Madrigal, que es nuestro pintor. Él tiene lo tuvimos, ¿verdad? Sí, él ha venido. Él tiene 35 años de dedicarse al oficio y, por ejemplo, los estampados que mostré antes en las camisas parten de un módulo como este. ¡Wow! Entonces se pinta, esto luego se digitaliza, se trabaja para generar el estampado e imprimirlo acá. Nosotros encadenamos con alrededor de 20 emprendedores y empresas nacionales para lograr hacer toda la producción de las prendas. Wow, bueno, vamos a ver entonces este que estamos en pantalla, ¿verdad? Que es el pantalón precisamente que... Permiso. Que salió de esa pintura que les acabo de mostrar. Correcto. Este es un pantalón sumamente cómodo y holgado. Tiene elástico en la cintura, con cordón también para ajustarlo, bolsillos a los lados. Es cortito para poderlo usar con sandalias, con straps, con tiras arriba, con tenis. De hecho, se llama el pantalón para trabajar desde casa. Ajá. Porque ahora...
bueno, como la tendencia es más de ropa muy cómoda, eso es lo que tratamos de hacer. Ok, muy lindo, porque ese se parece mucho al que yo andaba también anteriormente el miércoles, solamente que eso es como, se parece como a los joggers, ¿verdad? Que son arribita, un poquito más cómodo. Correcto. La particularidad es que por el tipo de tela y el tipo de corte, es muy versátil, uh-huh, porque entonces puede usarlo para algo de fin de semana, mandados, ajá, o ponerle unas sandalias, una blusa más formal y usarlo en un evento pues un poco más formal. Vean qué belleza. Don Luis, eso usted ya lo sabe. Ya usted lo sabe, solamente quiero decir mi admiración, qué artista, ¿verdad? ¿Usted le pasa los colores, Vanessa, que usted quiere? ¿O eso es inspiración 100% de Don Luis? Es un poco de los dos. Yo lo dirijo a Don Luis como decir, mira, queremos tonos como así, como asá, la estructura del colocho para que se pueda hacer el estampado tiene que ir como por aquí. Pero para mí también es una sorpresa el resultado final, uh-huh, y es un proceso muy hermoso de diseño en el que no tenemos control hasta que lo vemos terminado, incluso hasta que ya está la prenda hecha. Como en este momento. Sí. Ese es precisamente el diseño que les acabo de enseñar. Sí, de esa pintura salió este estampado. Esta es una camisa de botones de sastrería, de hecho una sastrería es la que nos está ayudando con estas prendas de hombre. Es una tela del estilo de la tela es de la misma de las camisas para actividades al aire libre. Ah, entonces okay, tiene dry fit, es muy fresca, entonces es ideal, uh-huh, para fines de semana en Fortuna, en las playas, porque sí te va a responder bien a la humedad y al calor. Que no se la va a poner y se va a sentir ahogado, correcto, digamos, sino que va a estar cómodo, va a estar bien, se va a sentir cómodo y lo más importante, que lleva algo de nuestro país. Correcto. La idea es que usted lleve a nuestro país no solamente en septiembre, lo lleve todo el año, ojalá. Esteban la lleva, bueno, ya vieron con las faldas por dentro, con fajas, y es algo más formal, ajá, zapatos también de vestir, pero a esta misma camisa vos le puedes poner una pantaloneta, sandalias y estamos en la playa. Sí, exacto. Incluso también podemos pensar en bermuditas o, ¿verdad?, este tipo de shorts que ustedes usan también los caballeros y que se ve también cuando hacen estas combinaciones entre las camisas como la que andaba Esteban. Bueno, y también los colores que decía Vanessa son importantes. Ellos se inspiran en varios colores. Está el azul, está el vino, incluso el rojo, que era el que andaba mi compañero el miércoles, Omar. Y este azul me fascina este pantalón porque además lo hace muy casual, dependiendo cómo uno lo combine, ya lo van a ver en pantalla. Ahí exacto, está. Las prendas las tratamos de hacer siempre muy versátiles, la cintura alta que nos ayuda tanto a moldear la figura, ajá, los bolsillos importantísimo y el corte recto y corto del pantalón para poder usarlo con los zapatos que queramos. Y en este caso también demostrarles cómo podemos hacer match con nuestra hija o hijo, uh-huh, con algún pañuelo, los chicos también lo pueden usar en la mano, en el cuello. Y ahorita Amanda lleva el pañuelo nuevo que hicimos para la celebración del Bicentenario. ¡Ay, qué como lindo! Vincha. Y eso nada más se le pone un par de prensitas negras atrás para que no se le caiga y listo. Ajá. Amanda, vea, quédese ahí para que llegue la cámara y le puedan detallar esa vincha tan preciosa que tiene, porque veo que además tiene varios diseños en la misma, ¿verdad? Por un lado se ve un poquito más el color celeste y por otro lado se ve más el color vino. Sí. ¡Qué linda! Sí, eso es gracias al estampado que lleva el pañuelo, que es bastante llamativo y variado es y tradicional. Precisamente que tiene Vanessa, ya se lo vamos a enseñar. Muy hermosas esas mujeres. Vean el pañuelo que les estábamos hablando, que es el que tiene entonces Amanda y que se le ve tan bonito. Bueno, vean, les voy a dar las redes sociales, elcanto.cr. Usted no solamente va a estar apoyando a Vanessa, va a estar apoyando a los artesanos, a los artistas allá en Sarchí y nosotros felices de poder llevar a nuestro país en nuestra ropa. Y el WhatsApp, ahí aparece, 7656, es que no veo. 8857-7666. 66, vale que me operé. No, es que hay mucha luz. Gracias, Vanessa. A ustedes las gracias.